Ustedes recuerdan lo que ocurrió en la campaña electoral con Acuña y lo que ocurrió con haber plagiado un libro, parte de su tesis, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos hoy un congresista que se acaba de graduar de abogado. El congresista es de Fuerza Popular, tiene 59 años y a todos deberían aplaudirle el esfuerzo de estudiar en cualquier edad. Pero resulta que se ha descubierto que gran parte de su tesis es plagiada. ¿Qué va a pasar con este congresista? Nos lo va a explicar Jorge Ríos. Presta atención a este hombre. Es un congresista, un padre de la patria que a sus más de 50 años celebra el cumpleaños de su lideresa con un pasito a la derecha y otro a la izquierda. Queda claro que uno de sus talentos no es el baile. El señor Melgar es un congresista que ha tenido bastantes problemas en la región. No, entonces eso también nos trajo sospechas. Tengo una tesis que hay que terminar. Debo acabarla si quiero titular. Con más de 34 mil votos, Elart Melgar Valdés se convirtió en el congresista reelecto más votado de la región Lima. El mismo congresista que hoy protagoniza una grave denuncia de plagio. Yo vengo haciendo mi tesis hace 2 años y no es posible que vengan otras personas y en un mes hagan este tipo de tesis. Es humillante, ¿no? Esta es la tesis que presentó el parlamentario a la Universidad Estatal José Faustino Sánchez Carrión de Huacho en el 2015 para obtener el título profesional de abogado. Sus poco más de 80 páginas empastadas en una tapa verde representan con orgullo el esfuerzo y las horas de sueño de este hombre natural de Arequipa que a sus 59 años quemó pestañas para conseguir que lo reconozcan como un abogado titulado. La universidad ya le otorgó el título de abogado. La universidad sí le ha otorgado el título de abogado al doctor Elart Melgar. César Mazuelos Cardoza, rector de la Universidad Huachana, afirma que el parlamentario actualmente es reconocido por la universidad con el grado de abogado, luego de haber sometido su trabajo a un riguroso jurado calificador al que no se le escapó ningún detalle. O bueno, casi ni uno. Nosotros al investigar sometimos a la tesis a un programa de plagio que nos arrojó coincidencias absolutas desde la dedicatoria hasta las recomendaciones. Son exalumnos de la Universidad Faustino Sánchez Carrión que aseguran haber encontrado las pruebas suficientes que demuestran que el congresista Galo Melgar Valdés plagió su tesis. Sí, la misma que le valió su grado de abogado. Pero, ¿cómo es posible que este trabajo de investigación, que obtuvo uno de los mayores puntajes con una nota de 18 y fue calificado como excelente, así como lo consta esta acta de sustentación de tesis del 7 de diciembre del 2015, contenga párrafos copiados incluso desde la dedicatoria? A las pruebas nos remitimos. Esta es una tesis presentada en el 2012 a la Universidad César Vallejo de Chimbote para obtener el grado de magíster. En el último párrafo de su dedicatoria se lee textualmente. Todos los docentes generadores del gran cambio, aquellos que constantemente investigan e innovan soluciones a diversas dificultades que se suscitan en su ardua labor pedagógica. Mismo texto que aparece en el último párrafo de la dedicatoria del congresista en su tesis presentada en el 2015. Pero si usted está pensando que solo se trata de una coincidencia, espere, que hay más. ¡Mentira, presidente! Empecé a buscar mi tesis, la tesis del congresista, y sí, efectivamente ha plagiado, ¿no? Ha tomado ese dato de tal cual de mi tesis y los ha plasmado en la suya. Toda su tesis es un plagio total. Ella es Sandra Noblecilla y en el 2014 sustentó ante 3 jurados su tesis para obtener el título de abogada. Investigación que realizó a lo largo de 1 año de sacrificio, pues trabajar y estudiar no fue nada fácil. Sandra actualmente es abogada y trabaja en la Corte de Tumbes. Ella denuncia que el congresista Melgar Valdés copió, plagió, presentó como suyos párrafos enteros de su autoría.
Primero me di cuenta de la parte en la cual me habían alertado, ¿no? Que era los párrafos de la justificación. Al lado izquierdo de su pantalla, los dos últimos párrafos de la justificación de la tesis de la abogada Noblecilla. Al lado derecho, también los dos últimos párrafos de la justificación de la tesis del congresista Melgar. Cada letra, coma y punto son los mismos. El motivo por el qué y para qué se realizó la investigación del congresista son copiados. Es un interés mío. Yo la realicé, fue mi sacrificio, fueron mis ideas. ¿Cómo es posible que este congresista, dos veces elegido acá en nuestra región Lima Provincias y en la última elección el más votado, tenga este tipo de temas? Tienen que anular el título a este señor. Por su parte, la abogada ha presentado una carta a la Comisión de Ética del Congreso exigiendo se investigue y se sancione rigurosamente a este congresista, que es considerado el mayor distribuidor de leche en el norte chico del país. Y es que es tan lechero que en noviembre del 2016, con el respaldo de su bancada mayoritaria, aprobaron una ley que, según los agricultores de Huaura, lo beneficia directamente. Fue acusado también de manipular sus medidores de luz para pagar menos. Y es que Galo Melgar es un hombre con participación poco mediática en el Congreso, pero en las calles de Huacho es todo un personaje. Un detalle que salta a simple vista y sin necesidad de revisar el trabajo con detenimiento es este. El resumen y la introducción de su trabajo son exactamente lo mismo. También al final de la tesis, en la parte sustancial de toda investigación científica, se encuentra que las discusiones, las conclusiones y las recomendaciones son absolutamente copias de blog de internet, ¿no? Las discusiones son copia de un blog de Castillo, se apellida la señora. Las conclusiones son copia de Angelina Ferrer de la Rúa, una española que hace un trabajo sobre la tenencia y la patria potestad. Y las recomendaciones son copia de un blog de la señora Victoria Trabazo, que es argentina. Y ella hace también un análisis sobre la tenencia, con quién se debe quedar mi hijo después de la separación, que está íntegramente copiada en las recomendaciones. Y nunca han sido citadas en ninguna parte de la tesis. En la bibliografía no aparece, ¿no? Esto es parte de las recomendaciones y conclusiones de la tesis del parlamentario. Es decir, se supone que son conceptos creados por Melgar después de un análisis propio y una trabajosa investigación. Y se supone también que cada una de estas palabras escritas supuestamente por él han salido de su cabeza y no de blogs de internet. La producción de tu tesis, no el final, es íntegramente copiado. O sea, no ha producido nada este señor. ¿El plagio es considerado un delito? Sí, porque obviamente supone el uso indebido de una información que no es tuya. O sea, el apropiarte de algo que no es tuyo y el usarlo y beneficiarte justamente con ese uso. Pese a que en la página de la SUNEDU Melgar aún figura como bachiller, la doctora Mireya del Barco Herrera, directora de grados y títulos de la institución, asegura que la universidad deberá de iniciar una investigación. Si se comprobara, tendríamos que analizarlo con los asesores legales, cuál es la manera en que tendríamos que actuar, puesto que es la primera vez que se da esto en nuestra universidad. ¿La primera vez? Es la primera vez, al menos es la primera vez que yo conozco. De confirmarse algo que a simple vista es innegable, el congresista fujimorista podría perder el título de abogado y ser sometido a una investigación en la Comisión de Ética del Congreso por apropiarse de la propiedad intelectual de otro autor. Intentamos hablar durante varios días con el congresista, pero no logramos obtener respuesta. Respuesta de un parlamentario que siempre estuvo preocupado por la educación de su país. A esos niños que han participado en la prueba PISA. A mí me preocupa, presidenta, también, ¿qué les decimos a los niños del Perú? Tal vez le podríamos decir, señor congresista, que plagiar es algo que no se hace. Apropiarse de la propiedad intelectual es robar. Parece que no está de eso dentro de la concepción promedio, pero es robar. Y acabamos de recibir una información de Fiscalía que nos señala que ya empezaron una investigación en esta dirección. Más allá de lo que pueda ser ética, más allá de lo que deba responder el congresista. Y además hay que señalar
que evidentemente, como cualquier reportaje aquí en Punto Final, se ha ido y se ha buscado al congresista, con su jefe de prensa hemos hablado, pero no ha habido respuesta. Así que vamos a ver a dónde lleva la investigación, pero por otro lado, el Congreso también tendría que reaccionar inmediatamente.